Campeón nacional de boxeo. ¿Qué es ese karate? De Los Ángeles. ¿Todo bien? Bien, hermano. ¿Aquí está entrenando? ¿Aquí de qué? A ver, habla de qué te bueno, aquí cultivando a la niñez, a la juventud, para que erradiquen todo lo malo que hay ahora en el momento. Aquí en la escuela José Karate Lord, siempre apoyando a la... ¿Escuela de aquí? ¿Tú tienes escuela de boxeo, claro, aquí? De boxeo, José Karate Lord. ¿Estos son los boxeos? Muchachos, acá vengan. A ver, hazle hacer sombra para ver. Ven. Ahí, ven. Vamos, ven, tenés que ir mía. Uno, dos. A ver, vamos a ver estos muchachos. Uno, dos. Uno, dos. Estos muchachos aquí. Aquí tenemos a Hockey, aquí tenemos a Ruso, tenemos a Yerena, tenemos al zurdo. ¿Cuál es Hockey? Hockey. A ver, vamos, quiero ver de eso. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es Yerena? Yerena, vamos, Yerena. A ver, Yerena, vamos a ver. Sí, Yerena, rápido. Aquí tenemos al zurdo. Al zurdo. Sí, el zurdo. Aquí tenemos al Ruso también. A ver, Ruso. Vamos a ver, quiero verte. Puta, no sabe tirar sombra. Vamos. No sabe. ¿Qué tiempo tienes aquí? Aprendiendo recién. ¿Cuántos días? Una semana. Pero van a poner bien los brazos, claro, porque no sabe. Bambán, ahí, Bambán, ¿cómo se llama este man? El Bambán. Bambán, sí, Bambán. Sí, Bambán tampoco no sabe pelear. Pon bien los brazos. Enséñale peñando. Ahí vamos. Sí. Vamos, Yerena, vamos a verte. Y ahora está Yerena. Ahora sí, ahora las mujeres. Oye, ¿qué tiempo tuviste en el boxeo Karate Lord? Ya tuve mi trayectoria, todo el mundo sabe. Segundo en el mundo, tres campeones nacionales de Ecuador. ¿Segundo en el mundo? Segundo en el mundo, en la Comisión Mundial de Boxeo. ¿En qué peso? En el peso minimosca. Ah, chévere. Ya estuve vicecampeón intercontinental y aspirante al título del mundo. En la época de Tulio González, Martín Vargas y Miguel Canto. Chévere. Ya, gracias a Dios vivimos fortalecidos en la presencia del Señor. Oye, pero cállate, tú caíste en las drogas, ¿no? Ya, estamos hablando del presente, no estamos en lo pasado quedó atrás. Y yo creo que vivo en la gloria. Por eso que te damos la posición que te paro vos, la... Y ahora, el pasado pisado. Lo pasado es pisado. Sí, ahora... pero lo que pasa es que también es una experiencia. Un testimonio. ¿Tú? Ven acá, niña, por favor. Algo mira, a ver, la boxeadora, a ver. Una película. A ver, la... Vamos. ¡Sombra! ¡Uno, dos! Ah, Isabelita, ¿ves? Vamos. Esta pelada. Oye, ¿qué tiempo tiene? Ella sí ya sabe. Tiene, ve. Ya se tiene vuelo. Ella sí sabe, ¿ves? Isabelita. ¿Qué peso tiene ella? Este es peso gallo. Peso gallo. Sí, peso gallo. Uno de los mejores talentos que tenemos aquí. Ya, pero ya ha peleado. Va a ser preseleccionado el Guaya, sigue, mija. Ah, ya. Ya, vente. Acá, ¿qué peso es? Dos semanas. Ahí vamos a ver, Uno, dos. Ahí vamos a ver. Uno, dos. Sí. Uno, dos. Y aquí tenemos a la simpatía del barrio. La simpatía del barrio, vamos a ver. Todo, vamos, todo es sombra. Todo es sombra. Vamos. Todo es sombra. Todo es sombra. Ahí ves. Todo es sombra. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vaya. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. A ver, venga acá, papito. ¿Qué escuela es usted? ¿Qué escuela? Diga. Oye, pero maestro, porte. Oye, estas son las semillas que hacemos. Chévere, sí, de karate, te felicito, ñay. Tenemos también un compartimiento aquí en la Universidad Politécnica Salesiana que nos da ese espacio, y en lo cual ahora últimamente hicimos la gran cartelera, sí, de ña. Rafael Anchulia. Te felicito, ñay, que Dios te bendiga.